seis meses y estaba con nosotros otros seis meses. I remember my father going to work for 6 months and then coming back home for another 6 months. That's how it was. Y me recuerdo que apenas nos estábamos acostumbrando a tener papá. We were firstly getting used to my dad and then we leave. Y este tenía que regresar a Estados Unidos de vuelta trabajando por otros 6 meses. Then we leave for another 6 months to work in the U.S. Y así crecimos la mayoría de mis hermanos. Majority of my siblings, that's the way we grew up. Y algo dentro de mí empezó a crecer cuando soy de un rancho, porque es un rancho muy pequeño, nada más dos casas. And I come from a small ranch, only 3 houses in the ranch. Desde ahí empezó a crecer algo en mí que cuando fuera papá, yo tenía que hacer algo diferente. And something started to brew or get born inside of me since then, because I wanted to do something different when I became a father. Y la mayoría de veces yo miraba a mis primos que iban de Estados Unidos, iban para México. Many of my cousins would also travel from the United States to Mexico and forth. Hablaban una diferente lengua. They spoke different language. Tenían unos tenis muy bonitos. They had shiny shoes, tennis shoes. Playeras nuevas. New shirts. Y yo dije, ¿dónde hay eso? And I said, where can I get some of that? Y dijeron que en Estados Unidos. They said, U.S. of A. Me recuerdo que mi papá nos decía que aquí veníamos a trabajar. I remember my dad said, you know what, we're going there to work. Y la persona que influyó mucho que nos dijese cuando ir hacia Estados Unidos fue mi hermano mayor. And the one person that was the biggest influence, all of us, we could come to work, he was my oldest brother. A la edad de 11 años, pasé con dos de mis hermanos por el río. Across the river, two of my siblings at 11 years old. A los 11 años, con un sueño. But I came across with this dream. Nos agarró dos veces la migración. We got caught twice by, you know, immigration. Fue divertido. It was fun. 11 años de edad. 11 years old, guys. Con un sueño muy grande que venía a Estados Unidos. With a big dream to come to the United States. Y empecé a trabajar en la construcción. So start working in construction, guys. Desde los 11 años hasta los 27 años trabajé en construcción, hasta 12 horas al día. 12 hours a day, since the age of 11 years old, all the way down to 27. Me enseñé a trabajar. I learned to work. Y uno de los responsables que me enseñó a trabajar fue mi hermano Jorge, que está aquí, siempre me ayudó, me enseñó a ser una persona trabajadora. And Jorge was pressing right here, he's the one who was y básicamente no fui a la escuela de Estados Unidos. Basically, I didn't go to school in the U.S. No terminé la primaria en México, fui 5 años. I didn't even finish elementary school in Mexico.